Bienvenidos, gracias por acompañarnos, tal cual lo habíamos anticipado a través de la programación de BTS Canal 2. Y como lo venimos haciendo desde el mes de junio, nos encontramos en diferentes ocasiones para compartir diferentes programas, tratando de rescatar algunos acontecimientos importantes que hemos vivido a lo largo de estos 30 años de existencia de la empresa LADSRL, que junto con BTS Canal 2 son la imagen de la región, de gran parte del departamento de ANTA. Hablamos principalmente de Joaquín B. González, donde está la base de operaciones de la empresa LADSRL, y también de otras localidades hasta donde llega el servicio de esta empresa, como por ejemplo el Quebrachal, Gaona, La Ranchería, Salta Forestal, Coronel Olleros, y por supuesto para vivir estos 30 años de nuestra empresa brindando este servicio. Hace pocos días el Consejo Deliberante, a través de un proyecto que ha recibido el apoyo de la totalidad de los miembros del Consejo Deliberante, había distinguido también a la empresa LADSRL por los 30 años de vida comercial e institucional, y como medio de comunicación también aquí en la ciudad de Joaquín B. González. Por eso hoy vamos a compartir este programa especial con los miembros del Consejo Deliberante que nos vienen a visitar hoy también para hacer entrega de la placa conmemorativa y para dialogar también en cuanto a la labor que tienen ellos a lo largo de este año, quedando ya prácticamente pocas semanas para cerrar este periodo legislativo del año 2024. Los tengo aquí en la mesa a el concejal Juan Manuel Medina Carmona, quien los saludo. Bienvenido, Juan Manuel. Buenas noches, Rubén. Muchas gracias por la invitación y de ser parte de estos 30 años de él. Bueno, también lo tengo aquí en la mesa el profesor César Peirot, concejal también de Joaquín González. Bienvenido, profesor. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia, y así como lo decía mi compañero, contentos, ¿no?, de formar parte de los 30 años de trayectoria de LADTV. Bueno, la verdad que principalmente el agradecimiento en nombre de la empresa por este reconocimiento, ¿no?, que por supuesto ha sido una idea que ha recibido el apoyo de todos los concejales, y allí en la fundamentación lo han remarcado también la importancia de esta empresa. Así es, el servicio que brinda la comunidad para todos los vecinos, no tan solo de Joaquín B. González, sino a los alrededores, lo que lleva la tecnología, la nueva tecnología, lo que nos permite estar conectados, no tan solo con amigos, vecinos, sino con todo el mundo, ¿no?, que es a través de internet. Es un servicio fabuloso que se ha renovado dentro de estos 30 años, lo que viene a ser el ADE. Y a pesar de que, por supuesto, han pasado 30 años, y lo que está diciendo Juan Manuel, que lo vamos a tratar en segundos nada más, porque es muy importante lo que acaba de hablar de internet, pero el tema de haber comenzado con la televisión en forma analógica, ustedes son muy jovencitos, pero recordarán, por ejemplo, cosas que han tenido que vivir a través de la televisión, ¿no?, desde hace tiempo. Así es, Rubén. Bueno, eso hicimos mucho hincapié nosotros en el momento de generar el proyecto este, que se viene, ¿no?, a través de una oleada desde el Consejo Deliberante en homenajear y en resaltar a todas estas instituciones que a lo largo del tiempo se han mantenido, ¿no?, se han innovado con lo difícil que es hoy en día en el país, con la situación económica y con los cambios de gobierno y todo lo demás, mantenerse, ¿no?, en ser esa empresa de vanguardia como fue y como sigue siendo y va a ser LADE, ¿no? Claro, principalmente eso que estás remarcando es importante, porque valorar una empresa de capitales gonzaleños, con gente que trabaja, que son todos de Joaquín B. González, apostando al crecimiento, ¿no?, como una empresa netamente gonzaleña. Totalmente. LADE forma parte de Joaquín B. González, y son muchas las familias que forman parte de esta empresa, lo cual uno se siente orgulloso, ¿no?, de decir que tenemos en Joaquín B. González una empresa de LADE, de Cable TV, con internet y, bueno, hoy en día con las tecnologías de vanguardia como es la fibra óptica, pura y exclusivamente es nacida en las raíces de Joaquín B. González. Vos sabés que, Juan Manuel, hace rato
te prestaba mucha atención a lo que decías con respecto a Internet. ¿Cómo toda esa renovación, esa innovación nos ha llevado a estar muy pendiente de las cosas que fueron avanzando casi sin querer con el tema de la pandemia, incluso con el tema de Internet, ¿no? Así es, bueno, yo soy del área informática. Por eso lo pregunto, hago hincapié en eso. Sí, celebramos, digamos, lo que tenemos fibra óptica. Es una herramienta fundamental, teniendo en cuenta que hoy prácticamente todos hacemos videollamadas de cualquier lugar que nos encontramos, y que nos permita a la empresa poder estar conectado en estos tiempos es muy bueno. A pesar de todo, en la competencia, que es un monopolio tan importante, lo que es la empresa, otras empresas que brindan el servicio, ¿no? Uh-huh. Y nosotros haciendo hincapié sobre todo lo que es mano de obra gonzaleña, entonces tenemos que apoyar, siempre apoyar todos los vecinos, y teniendo en cuenta que a los alrededores, como Quebrachal, Santa Forestal, todas las localidades que llegue este servicio. Uno siempre está en el área informática y bueno, eso nos da pie a que siempre estemos dando ejemplo en clase, por ejemplo, todo lo que es fibra óptica, lo que vos lo dijiste, la conectividad analógica, cómo fue evolucionando la tecnología, paso agigantado. Siempre hago un paréntesis, lo que es la parte informática que se relaciona con la medicina, porque constantemente uno tiene que estar capacitándose, porque si no quedamos en lo obsoleto, ¿no? Y muchos nos quedamos en eso por el hecho de que no era tan imprescindible como lo es ahora estar al tanto en el uso de las nuevas tecnologías, desde el teléfono, desde una aplicación, de alguna novedad que puede incluso volcarse a lo que es el trabajo, en este caso de ustedes, la educación, pero en diferentes ramas que se utilizan también estas aplicaciones. Así es, a través de lo que es la conectividad, nos ha facilitado muchísimas cosas. Hoy, por ejemplo, algo que siempre le digo, uno no hace cola en los bancos, no va a pagar los servicios, todo lo hace a través de las aplicaciones, las redes sociales, que es algo que lo tenemos al alcance de la mano. Muchas veces pasamos mucho tiempo y no sabíamos de nuestros familiares, nuestros amigos, y hoy lo tenemos tan solo a un clic, ¿no? Es lo que siempre le doy el ejemplo. Lo que nos permite también poder brindar en la parte que yo enseño, en la parte de redes, y que si no tuviéramos conectividad no podremos compartir tanta información, ¿no? Y a ustedes no les ha tocado, pero incluso en el tema del durante la pandemia hasta el Consejo, no en Joaquín M. González, pero sí en otros lugares, hasta el Congreso sesionaba en forma virtual, ¿no? Así es, Rubén, bueno. O sea, ¿por qué hago hincapié en esto? De la importancia de la comunicación. Así es, a mí me tocó, ¿no? Yo era parte del plantel docente del Colegio Sagrado Corazón, y en la hora de llevar a cabo el dictado de clases de manera virtual, la videollamada fue la herramienta número uno que a nosotros nos permitió llegar, ¿no?, a cada uno de los hogares de esos alumnos. Así que mirá si no lo vamos a valorar a la tecnología, a este auge que se viene sucediendo a pasos agigantados, como decía aquí mi compañero, a través de la medicina, la tecnología y todo lo que tiene que ver con el internet. Uh-huh. Es muy importante. Y lo vertiginoso de la información nos permite también estar al tanto de las manifestaciones que hace cualquier político en diferentes lugares del país. Y ustedes, me imagino que están pendientes de lo que es la actualidad en ese sentido. Sí, la verdad que fue una herramienta y donde nosotros destacamos que sacamos mucha ventaja, ¿no?, en cuanto a los otros políticos de mayor antigüedad, dado a que nosotros prácticamente nos hemos criado junto con las tecnologías, las comunicaciones, y bueno, es una herramienta fabulosa. Los ciudadanos digitales. Exactamente, o sea, de poder transmitir en vivo, compartir también nuestras acciones y darnos a conocer, ¿no? Porque es un lugar donde nos permite llegar a cualquier parte, no tan solo de Joaquín B. González, sino
a cualquier parte del mundo, ¿no? Bueno, es hora de que hablemos también en cuanto a esto. Ustedes pertenecen a un espacio, al mismo espacio político, que es la Unión Cívica Radical. Entonces, por supuesto, también es momento de conocer cuál es la realidad que vive hoy el partido, tanto a nivel local como a nivel provincial. Sí, bueno, al nivel local siempre estamos trabajando en conjunto, siempre nos reunimos para ver cuáles son las problemáticas principales que le aquejan a todos los vecinos de Joaquín B. González, y con respecto al partido, también estamos un poco aislados en la parte de Salta, porque hoy en día no saben para dónde ir partidariamente, si bien son ha cambiado las autoridades, hay una nueva nuevos dirigentes que están tratando de reacomodar el partido a nivel provincial, ¿no? O sea, hay otros partidos, otros dirigentes a nivel nacional como que han acelerado un poco la marcha, y esto hace que también ustedes, como afiliados a una fuerza política, presten especial atención a ver cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Totalmente, ¿no? Nosotros somos, bueno, yo soy una de las fuerzas que ingresó a través del voto popular, a través del partido, ¿no? De la Unión Cívica Radical, de la cual, bueno, somos afiliados y tenemos una representación orgánica dentro del partido. Donde siempre vamos a hacer hincapié en el trabajo en conjunto, y como te decía hace un momento, en el Consejo Deliberante están representadas, ¿no?, el 100% de las voces de los ciudadanos de Joaquín B. González, tanto las mayorías como las minorías. Y sí, voy a hacer un hincapié también en el tema de cómo se va formando, cómo se formó este grupo, ¿no?, de concejales, más allá de que tengamos diferentes colores políticos. Siempre estamos trabajando para llevar, ¿no?, esas necesidades de los ciudadanos a través de proyectos, para que el Ejecutivo Municipal se haga eco de esas necesidades y pueda suplir en su mayoría estas necesidades. ¿Y cómo se plantea esto que me acabas de mencionar, Juan Manuel, que a nivel provincial no hay todavía un consenso, no hay unidad en cuanto al partido desde el interior? ¿Cómo se plantea esto? Sí, lo que pasa es que los tiempos de la gente del interior es totalmente distinto al provincial, ¿no? Uno por ahí exige y quiere respuestas inmediatas, y donde la provincia por ahí son un poco más cautos, y bueno, eso es lo que nos desespera a nosotros, ¿no? Porque siempre estamos solicitando informe, apoyo, después también capacitaciones, que eso es fundamental para el rol de los concejales, de todo el trabajo legislativo que se viene realizando, no tan solo acá en González, sino en distintas partes de la provincia. Y es algo, una demanda que estamos ahí entre todos los concejales de la provincia, solicitando las capacitaciones desde el partido para mejorar la calidad de todos los concejales. ¿Y cómo los encuentra a ustedes como jóvenes funcionarios de la Unión Cívica Radical frente a este panorama a nivel nacional? Sí, a ver, si como decía mi compañero recién hace un momento, a nivel nacional todavía no existe una definición acorde, ¿no?, a la situación actual del país. Nosotros somos, y lo repito, soy orgánico y me debo al partido, y obviamente vamos a tratar de buscar la mayor representatividad y lo que bien le haga al partido, ¿no? La Unión Cívica Radical es un partido de los primeros que surgió en este país y que tiene esa euforia, esa revolución de formar, de la que ha sido formado a través de los jóvenes y referentes muy icónicos como es Raúl Alfonsín, ¿no? Como se dice, el padre de la democracia. Así que siempre, de este lado de la vereda, siempre con la Unión Cívica Radical, aportando lo mayor de que esté a nuestro alcance, obviamente, para el bien de los gonzaleños. Ustedes como jóvenes seguramente han estado al tanto, por una cuestión generacional también, al tanto de lo que se plantea a nivel nacional con de las universidades, ¿no? ¿Qué postura tienen con respecto a esto?
Bueno, de acuerdo a nuestras vivencias, porque también formamos parte de la universidad, nos hemos formado, nos hemos recibido en la facultad, hemos transitado, también fui parte del centro de estudiantes, lo que era Franja Morada. Estamos de acuerdo con lo que plantea el gobierno nacional, teniendo en cuenta que para ser un alumno regular solamente le exigen dos materias anuales, ¿no? Que sean materias regulares, alumnos regulares. Lo que se solicita desde el gobierno nacional son las auditorías, que tienen que rendir cuenta, que es algo normal, de que si es que les llega... Es algo normal y habitual, porque dijeron que se las hace, ¿verdad? Sí, pero estábamos viendo estadística que de 200, 300 millones que maneja la universidad, solo un 35, un 40, hasta un 50% se ha llegado a rendir y el resto queda en el aire. También hay que decirlo, hay, por ejemplo, yo tengo compañeros, ex compañeros en la facultad que siguen trabajando y siguen siendo alumnos regular. O sea, ya yo terminé el año 2010. Entonces hay algo que no está funcionando, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que cada alumno es un costo para a todos los vecinos de nuestro país, los hermanos, también con respecto a la gente que viene de otros países. Nosotros acá, sin ir más lejos, nos vamos a Bolivia, si tenemos problemas de salud, hay que pagarlo, caso contrario no te atienden, y es algo lógico, son recursos de todos los argentinos. Entonces hay que ver y controlar, analizar para todas las necesidades. Y en ese sentido, ¿no es conveniente plantear una reforma universitaria a través de los cambios que sea necesario hacerlo, sin necesidad de pasar primeramente por un presupuesto para modificar eso? Sí, seguramente hay que tener un estudio previo para ver, hay que hacer un análisis profundo, no es tan solo de ir y hacer un recorte, hay que tomar las medidas con precaución, teniendo en cuenta que hay docentes, muchos docentes que están dentro de las instituciones. Conozco mucho en lo que es en la tecnológica, además el decano, actual funcionario del gobierno de la provincia de Tucumán. Uno ha compartido y bueno, siempre vio que muchas veces no llega a los beneficios a los que tendrían que llegar, ¿no? Claro. Y César, en cuanto a este tema, ¿qué postura tenés? Bueno, mira, Rubén, yo te voy a hacer una pequeña analogía con respecto a la universidad pública y lo que sucede en el municipio de Joaquín B. González. Todos peleamos con la universidad pública que sea transparente, que sea gratuita para todos, y solicitamos, ¿no?, que se hagan las audiencias necesarias para que sea transparente y que el recurso de todo el argentino sea distribuido de manera equitativa. ¿Qué sucede en Joaquín B. González? Desde el año 2017 que el ejecutivo municipal, don Juanilo Aguirre, no rinde cuentas. O sea, ¿dónde está la plata de todos los gonzaleños? ¿En qué se la gasta? ¿A dónde van esos recursos? Tenemos el canon de Salta Forestal, que es un recurso económico de libre albedrío, que lo pueden usar según las necesidades del intendente, pero es allí donde esta persona no está cumpliendo con... retribuir al Consejo Deliberante, que somos la institución donde tenemos que formar, la función principal es de recontrolor, ¿no? Y no nos están contestando. Entonces, no nos vamos tanto a nivel nacional, sino que en González también tenemos un problema, y muy grande, de cuando hablamos de que el Ejecutivo Municipal no rinde cuentas, ¿no? No tan solo al Consejo Deliberante, sino a cada uno de los anteños y gonzaleños también. ¿Y cómo están planteando este tema en el Consejo Deliberante? Bueno, nosotros estamos siendo cautos y siguiendo lo que es la Carta Orgánica Municipal, primero llevando a cabo los pedidos de informe que así nos compete. Seguramente más adelante se van a pedir intimaciones con respecto a estos pedidos de informe, ya que no son controlados, pero Rubén, en el año 2022, si no me equivoco, el intendente Juan Domingo Aguirre fue destituido por el Consejo Deliberante.
Y hoy, casualidad, la provincia ha dicho que no ha encontrado pruebas necesarias, que el intendente actual ha sido reelecto, por lo tanto... Que la justicia en este caso. La justicia, exactamente. Entonces esas cosas es como que a nosotros, a mí personalmente, como que me baja un poco, ¿no? Esa sensación de decir cómo. Y las respuestas. ¿Y al vecino qué le decimos? Entonces es medio ambiguo, ¿no? Decir que queremos una universidad pública gratuita y de este lado no nos rinden cuenta de nuestros ingresos públicos. En Joaquín González, recordemos, también tenemos un anexo de la universidad, así tampoco es tan lejano hablar de la universidad, porque puesto que tenemos también aulas funcionando aquí en Joaquín González, ¿no? Sí. Pero sí, ¿y qué le dicen al ciudadano ante estos planteamientos, entonces, cuando se ven por allí frustradas estos temas que plantean en el Consejo? La verdad que es, como dijiste, un poco frustrante, porque uno viene en representación de muchos vecinos, donde en la actualidad son más de 5.000 millones de pesos que debe rendir el Ejecutivo Municipal de Joaquín B. González, y hablamos de números y es muchísima plata, donde no se ve reflejado en obra de Joaquín B. González. Hoy, hace 3-4 días, cayó un poco de agua, llovió y hoy las calles están intransitables, ¿no? Entonces, a eso es lo que nosotros apuntamos, donde vemos municipios que son vecinos de Joaquín B. González, que también tienen grandes ingresos y se ve el progreso. ¿Cómo puede ser que Joaquín B. González estemos atrasados en todo, ¿no? Si bien vos lo dijiste, tenemos una universidad acá en Joaquín B. González, pero hay que pagar, no es pública, ¿sí? Entonces tenemos que pensar también en aquellas personas que no tienen los medios económicos para poder acceder a la educación pública. Hablaba del anexo de la UNSA. Exactamente. Entonces, tenemos que ver de ayudar con becas municipales y que obviamente después tengan que retribuir de alguna forma una vez que lleguen a completar la carrera. Que eso es algo lógico que podemos hacer si tenemos ingresos. Por ejemplo, acá Peiró dijo el tema de Salta Forestal. Entraron 295 millones de pesos el 2023 y con respecto al 2024 son 560 millones de pesos. O sea, ¿cómo no podemos sacar una partida de esto para poder apostar a los jóvenes? Porque yo siempre le digo, la educación es el lugar donde le da igualdad de condiciones a cualquier vecino de Joaquín B. González. Entonces a esto tenemos que apostar, a nuevas carreras, carreras relacionadas a la zona de Joaquín B. González. Tenemos agrícola, ganadera, no le damos un valor agregado a los productos. Entonces hay muchas cosas por hacer por los gonzaleños y no lo vemos tanto en la parte de los diputados, no vemos en la parte del intendente. O sea que hay que articular la parte privada con la parte pública. Tenemos empresas a la vuelta de Joaquín B. González y esto es lo que hay que trabajar. De la única manera que se sale de la situación que estamos es con educación y trabajo. Muchachos, les agradezco mucho, concejal Juan Manuel Medina Carmona, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Han planteado muchos temas que seguramente a lo largo de estos días nuestros compañeros también van a retomar, porque quedaron muchos temas importantes. Muchas gracias por venir a visitarnos. Profesor, también muchísimas gracias, César Peirol, por haber compartido. Bueno, muchas gracias, Rubén, muchas gracias por hacernos parte, ¿no?, de estos 30 años de ELADE. Saludar, ¿no?, a todo el plantel del Consejo Deliberante, que han sido parte, ¿no?, también de este proyecto. Se hemos juntado la firma de los 9 concejales, por lo tanto este proyecto ha salido por unanimidad. Saludo a la parte administrativa, a la parte no administrativa también del Consejo Deliberante, y bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y obviamente que sigan siendo 30 años más, ¿no? ¿Por qué no? Exactamente, vamos a brindar por eso. Hacemos una breve pausa y continuamos con más invitados en este programa especial por los 30 años de la DSRL. Hola gente, ¿cómo les va? Soy Valentín Ríos. Le quiero mandar un gran saludo a todas las madres. Que tengan un lindo día, que lo pasen lindo y gracias por darnos la vida. Un beso grande y cuídense mucho.
¿Querés disfrutar del internet a la máxima velocidad? Ahora, en ADE, a todos sus abonados con fibra óptica les aumenta la velocidad a 100 megas por el mismo precio. Sí, ahora tendrás 100 megas por el mismo precio. Y si tenés cable modem, solicita ahora el cambio de tecnología. Pasate a fibra y disfruta de 100 megas de velocidad. Y a esos 100 megas de velocidad por el mismo precio, te incluimos la televisión digital HD totalmente gratis. Bienvenidos al futuro, de la mano de el ADE SRL. Madre, se escribe con M de maravillosa, A de amor, D de dedicación, R de responsabilidad y E de especial. Este 2024, Óptica A&A festeja tu día junto a cada madre del mundo. ¡Felicidades! Quiero que todos hagamos palmas. Vivero Mercedes ofrece gran surtido de plantas frutales, de sombras, aromáticas, plantas de interior, durantas, plantas frutales, suculentas y una gran variedad de cactus de colección. Además, macetas, plásticas y de cerámica. La mejor tierra abonada. Ofrecemos asesoramiento técnico especializado y además realizamos trabajos de jardinería. Vivero Mercedes, de Mercedes Rearte. Atiende de 8 a 22 horas en calle 20 de Febrero, diagonal a la Escuela Martín Fierro, Joaquín B. González. El amor de una madre es para siempre. Un abrazo que lo cura todo, una mirada que lo dice todo. Es el regalo más grande que hemos recibido. Siempre está ahí, sus consejos, su sacrificio. El amor de una madre es una fuente de inspiración. Celebra a tu madre todos los días del año. ¡Feliz día, mamá! Municipalidad de Joaquín B. González. Gestión Juan Domingo Aguirre. ¿Necesitas renovar tu casa? Con Punto Hogar es muy fácil. Viví una experiencia increíble a un solo clic con la mejor atención de nuestros asesores. Aprovecha nuestras promociones. Celular Samsung A14 5G más auricular Stromer Wires en 10 cuotas sin interés con Naranja X en Punto Hogar. Mamá se lo merece todo. Por ello, la invitamos este viernes 18 de octubre a las 20:30 horas en el Complejo Deportivo Municipal con una fiesta inolvidable. Música en vivo, bailes, concurso de canto, regalos y mucho, mucho más. Los esperamos para una noche llena de alegría y emoción, porque mamá se lo merece todo. Invita Municipalidad de Joaquín B. González, gestión Juan Domingo Aguirre. Indumentaria Mili y Bordados Claudia. Bordados personalizados, computarizados, digitados, en gorras, remeras, chombas, conjuntos deportivos. Y trabajamos para todo tipo de institución. Logotipos, ropas, indumentaria para tus empresas. Trabajamos para Stud de Caballos de Carrera. Estamos ubicados en Sargento Cabral 286, teléfono 3877-438-235. Ahora en Joaquín B. González, Salta, Indumentaria Mili y Bordados Claudia. Octubre es el mes de la madre y por eso el ADE prepara un programa especial para agasajar a mamá en su día. Un espacio para compartir música, sorteos, regalos y mucho, mucho más. Acuérdate que estando con tu abono mensual de televisión por cable al día, estarás participando de todos los sorteos. Próximo viernes 18 de octubre, especial Día de la Madre, por BTS Canal 2, la imagen de la región. Arranca octubre y celebramos nuestro mes aniversario. Óptica A.
IA. 14 años brindando calidez humana con lo mejor de nuestros servicios profesionales y tecnología de punta en la región. Gracias por ser parte de este proyecto e integrarnos a la vida cotidiana de la comunidad. Transitamos nuestro mes aniversario renovando el compromiso de mejorar su salud visual. Óptica AIA es igual a Salud Visual 365. Somos AIA Group. Somos tu óptica de confianza. Avenida Güemes 255, Joaquín V. González. WhatsApp 3877-542-900. Redes sociales Óptica AIA. Bien, continuamos con este programa especial por estos 30 años de la empresa ELA de SRL. Recordemos que venimos ya desde varios programas anteriores que hemos ido compartiendo con ustedes a través de la pantalla de BTS Canal 2. Seguramente en otra oportunidad también, antes de que finalice este año, volveremos a encontrarnos para compartir muchas otras cosas más que han dejado estos 30 años de ELA de SRL. Le mandamos un saludo muy especial a nuestro compañero de trabajo Kevin Moyano. Por problemas de salud no está con nosotros allí internado, está siguiendo este programa, así que desde aquí le mandamos un abrazo. Bien, hoy tenemos más invitados, en este caso también nos acompaña el concejal Cristian Sarabia. Le damos la bienvenida, gracias Cristian por estar con nosotros. Buenas noches Rubén, y bueno, felicitar por estos 30 años a esta prestigiosa empresa y bueno, destacar más que nada el rol social que tiene la empresa, ¿no? Hacer hincapié en eso, la responsabilidad social que tiene. Se sabe que brinda de forma gratuita el cable en diferentes instituciones, hace una tarifa diferenciada en cuanto a internet también en diferentes instituciones, así que bueno, saludar y recibir con beneplácito esa responsabilidad social de esta empresa, ¿no? Así que felicitarlos por eso también. Bueno, muchas gracias. También recibimos en esta oportunidad a la profesora Andrea Arroyo, concejal también de Joaquín B. González. Bienvenida, concejal. Muchísimas gracias por la invitación a este programa. La verdad que me siento con un gran privilegio de poder estar en un día tan especial, de poder compartir con esta prestigiosa empresa, con este prestigioso canal que ha brindado tantísima información a lo largo de los años con diferentes tipos de programa, acompañando al vecino, a la comunidad, a nuestra sociedad de Joaquín B. González y a los alrededores. Así que desde mi lugar, muy contenta, saludando a toda la comunidad que también acompaña a esta empresa utilizando y pidiendo este tipo de servicios, ¿no? Así que felicitar a la empresa por todo ese servicio brindado, por el compromiso que tienen a lo largo de todos estos años, que fue ininterrumpido, y el compromiso también tanto de los periodistas y de todos los que trabajan aquí. Las felicitaciones desde mi lugar. Y bueno, estar acá presente compartiendo un momento tan pero tan importante. La verdad que me siento muy privilegiada. Bueno, muchas gracias. También recibimos al vicepresidente primero del Consejo Deliberante, el señor Luis Sarmiento. Bienvenido, concejal. Buenas noches, Rubén. Buenas noches a tu audiencia. Y la verdad que para mí, para nosotros, ¿no?, es un gusto poder estar acá compartiendo con ustedes. Y también agradecer, ¿no?, lo que a ustedes también los lleva a informar lo que es el Consejo Deliberante, ¿no? Todas las semanas, estando presente, a los compañeros de trabajo, como bien hace rato los saludaste a Kevin, también al Chusito, que ellos son parte ya también del Consejo Deliberante, ¿no? Es verdad, a través de la cobertura que se realiza todos los martes en todas las sesiones, allí está presente desde hace muchos años BTS Canal 2, realizando la cobertura de lo que es el trabajo del Consejo Deliberante, que permite también en este caso, Cristian, poder llegar a diferentes lugares con la labor legislativa. Exactamente, así es, Rubén. La verdad, lo importante que es que se den a conocer la tarea legislativa, que se den a conocer de qué forma trabaja el Consejo en diferentes pueblos, en diferentes parajes donde llega Canal 2, es muy importante, ¿no? Así que celebramos eso.
Bueno, en el caso de usted, concejal Sarabia, que es de una localidad cercana como Coronel Ollero, parte del municipio de Joaquín M. González, hasta donde llega justamente el servicio de la DSRL, le permite justamente estar cercano con el trabajo que realiza con su comunidad. Exactamente, te reitero, es importantísimo que la gente vea, que la gente sepa de los proyectos que se tratan, de cómo se trabaja desde el Consejo Deliberante, y bueno, y tener esta herramienta como es el cable operador, como es el ADE, es importantísimo. ¿Y por dónde lo tiene su trabajo legislativo por este tiempo? Trabajando, trabajando. Yo siempre digo, cuando me preguntan, he decidido trabajar de concejal. Yo, desde que asumí, cumplo ese rol. Yo trabajo de concejal. De hecho, estoy todos los días acá en Joaquín M. González. Vengo a las 8 de la mañana, me voy a la 1 del mediodía. Estoy en constante comunicación con el vecino, con la vecina. Así que esa es mi tarea, ¿no? Dedicado todo el tiempo a eso. Full time a la tarea legislativa, a la tarea de concejal. Como te digo, te reitero, trabajo de concejal. ¿En qué proyectos últimamente ha estado haciendo hincapié, por ejemplo? Bueno, lo último que presentamos fue la refacción del cementerio de Piquete Cavado, por ejemplo. También presentamos en ese sentido la refacción y la ampliación del cementerio de Coronel Ollero, que ya también está quedando chico, teniendo en cuenta que llevan los difuntos de otras localidades como de Ceibalito y el Algarrobal también, así que está quedando muy chico. También presentamos un proyecto en ese sentido. Así que esos fueron los últimos, digamos, proyectos que presentamos en el Consejo. Y concejal Arroyo, la tarea suya, ¿en dónde está haciendo más hincapié por estos tiempos? Bueno, mi tarea legislativa, como todos los ediles, es justamente legislar, no solo trabajar ahí en el Consejo Deliberante cuando tenemos las sesiones, sino también acercarse al vecino, acercarse a los barrios, acercarse a los diferentes sectores de nuestra ciudad de Joaquín M. González, a las diferentes instituciones, que es lo que a mí me toca, trabajar, por ejemplo, los sábados, los domingos, los martes y los viernes a la mañana, porque el resto de los días también trabajo como docente lejos de mi ciudad de Joaquín M. González, para ser más exacta, en Luis Burela, en Río del Valle y en Las Lajitas. Horarios que trabajo, a veces hay días que estoy regresando a mi ciudad a las 2:30 de la noche. Entonces, el tiempo que me queda aprovecho para recurrir al llamado de aquellos vecinos que me llaman, visitar diferentes localidades que corresponden al municipio de Joaquín B. González, recurrir a presentar notas tanto en el municipio como en las diferentes entidades para solucionar ciertas problemáticas que se presentan, que parece que son sencillas a veces, pero que son de muchísima importancia para el vecino, como por ejemplo 6 pérdidas de aguas que había en el barrio San Antonio, que eso no lo presenté en el Consejo Deliberante, pero sí lo hice por fuera, por ejemplo, presentando notas en Aguas del Norte para que se dé una pronta solución, ya que hacía mucho tiempo que los vecinos estaban sufriendo estas pérdidas de agua, incluso en la bomba, y tengo que agradecer a la empresa porque ellos acudieron inmediatamente al pedido, no solo de los vecinos, sino también a la nota que presenté. En 48 horas estuvo todo arreglado. Bueno, cosas como esas que uno lo hace por fuera de lo que es también el Consejo Deliberante, ¿no? El trabajar como concejal no es un trabajo de oficina, es trabajar de tiempo completo prácticamente a la par del vecino, porque para eso es lo que nos eligieron, trabajar con los barrios, con las instituciones, con los merenderos, con el vecino que nos llama, y que a veces son cosas sencillas, pero como vuelvo a repetir, son importantes para ellos. El recorrer las diferentes arterias de nuestra ciudad y ver desde que falta un foco público a que a un vecino le falte alguna cosa en su hogar o alguna institución en la que podemos aportar o ayudar, siempre estamos al tanto de eso, y es en lo que me gusta involucrarme y trabajar. Y después, bueno, los proyectos que tienen que ver con la parte legislativa, bueno, siempre estamos ahí a la orden del día también, justamente con proyectos que nacen a partir de las necesidades que se presentan el día a día y a partir también del pedido de algunos vecinos. Luis Sarmiento, concejal también, ¿cuál es
el tema en donde más hizo hincapié por este tiempo desde su función? Bueno, realmente venimos trabajando, ¿no? Junto a Cintia Mabel Cajal, que es la vicepresidenta segunda, también estamos trabajando con el presidente, con Nelson Zoraire, y en ese sentido estuvimos trabajando y haciendo hincapié en los pedidos sobre profesionales que están faltando hoy en el hospital, ¿no? En la parte de salud, que es muy importante, o sea, por lo menos, como dice un concejal amigo, no, aparentemente no se escuchan, o los leen y nos tienen en cuenta, porque realmente habíamos pedido un pedido especial sobre los neurólogos en el hospital, pedido que fue escuchado, ¿no?, por las autoridades de salud. Hoy está teniendo por lo menos tres profesionales en diferentes días de la semana. Ahora estuvimos presentando lo que es el pedido de traumatología, un traumatólogo que no está hoy, no cuenta con ese servicio, y realmente nos gustaría, pero que sea a tiempo completo, ¿no? O sea, porque una simple fractura, los gastos que ocasiona un traslado, ¿no? Y no tan solo para la institución y también para el paciente, ¿no? Los gastos que acarrea. Otra cosa que estuvimos trabajando fue en el tema de seguridad vial, ¿no? Algo que fue muy público, muy notorio, ¿no? De que se trató ese proyecto, siguieron pasando los accidentes, ¿no? Y siguen pasando los accidentes. Ahora, ustedes son concejales que están cercanos al oficialismo. Yo sé que por ahí es difícil también, ¿no?, plantearse desde ese lugar un trabajo cuando el rol es legislar y el ejecutivo llevar a cabo todo lo que se plantea. Joaquín González tiene muchas necesidades, muchísimas necesidades. Y a veces, aunque duela también y se sienta que es ingrato cuando la gente dice, ¿y dónde están los concejales? Y a veces pone también en esa situación de querer hacer más y de que no se concreten algunas cosas. Me imagino, ¿no?, la postura que tiene. Así como decís, también pasa por falta de información también, ¿no?, de la gente, del vecino, de la vecina, que por ahí cree que tenemos un rol que no nos corresponde, digamos. Nosotros tenemos un rol o una responsabilidad de legislar proyectos de declaraciones, proyectos de ordenanzas, proyectos de resoluciones, y es el Ejecutivo quien tiene que llevarla a cabo, valga la redundancia, es quien tiene que ejecutar los proyectos que nosotros aprobamos desde el Consejo Deliberante. Y nuestro trabajo termina ahí, digamos. Nosotros legislamos, hacemos los proyectos, presentamos, le brindamos un instrumento al Ejecutivo para que el Ejecutivo pueda llevar a cabo su tarea, ¿no?, y poder gobernar mejor. Esa es la tarea, digamos, del concejal. Decía que por allí es una algo difícil por la cercanía con el oficialismo, por el hecho de que también, aparte de lo que dice el concejal Sarabia, la labor es insistir en que se concrete aquello que se plantea. Sí, no, bueno, como bien vos lo dijiste, ¿no? El vecino no ve si vos sos oficialista o sos oposición. El vecino tiene necesidades. Exacto. Y las necesidades son planteadas a el inmediato, que es el concejal. Y el concejal es el que lo plantea en el Consejo Deliberante. Claro, es la caja de resonancia que tiene el vecino. Tal cual. Y en ese sentido, sí, un agradecimiento muy especial a todos los concejales, que cada vez que uno plantea una problemática es acompañada, ¿no? Y no está viendo que es un proyecto presentado por tal o cual signo color, o si perteneces al oficialismo o a la oposición, ¿no? Y en este sentido, ¿cuáles son las quejas que a ustedes les llegan? Porque nosotros podemos ver en nuestro barrio, podemos ver las redes sociales, lo hacemos como medio de comunicación, pero por ahí llega todo lo que se plantea en otros ámbitos también a ustedes, digo.
Hay muchas cosas que llegan al ámbito legislativo, de lo cual muchos de nosotros trabajamos en presentar los proyectos, tanto de resolución, ordenanza y declaración, para que el Ejecutivo pueda trabajar en ese pedido que la gente hace, ¿no? Por ejemplo, me tocó presentar un proyecto que tenía que ver con la Plaza Madre, la cual estaba ya hacía mucho en abandono, había gente viviendo ahí, dando malos espectáculos a niños que pasaban a la escuela en diferentes horarios del día. Cuando se presentó este proyecto, bueno, hay que agradecer al intendente que lo pudo ejecutar de inmediato, se pudo sacar a la gente que estaba ahí y se le dio una limpieza, ya se le puso luz y se la va acomodando de a poco. Los semáforos que no estaban en funcionamiento, también otro proyecto que se presentó ya hacía rato, y bueno, también ya están funcionando. La Plaza Roberto Romero, que le faltaba iluminación, también ya está en funcionamiento la iluminación, y así como tantos proyectos hermosos que llegan al Consejo Deliberante, como dijo el edil Luchín Sarmiento, el agradecimiento también a los compañeros ediles que cuando hay una necesidad y el proyecto es en beneficio del pueblo o del vecino o del barrio, todos acompañamos. Ahí nos sacamos toda la camiseta del partido, del color que sea, y decimos, bueno, vamos para adelante todo y aprobemos este proyecto. Lógicamente, eso tiene un proceso que tiene que ir por las diferentes secretarías del municipio, y bueno, a medida que se van presentando, algunos ya se van concretando. Y hay que seguir trabajando en esto, lógicamente. Puerta que no se golpea, puerta que no se abre. Hay que ser insistente también en los proyectos que presentamos para que se puedan realizar. Es un día muy importante, este 17 de octubre, por la historia y obviamente la significación que tiene para el Partido Justicialista. Se plantea justamente en estos días quién va a presidir el partido a nivel nacional. ¿En qué postura te encuentra, Cristian, ese tema? La verdad, muy buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta, y no sé si tiene respuesta a eso. Porque, por un lado, me gustaría que sea gente nueva la que presida, ¿no? Gente nueva, gente que le dé un oxígeno nuevo, que le dé otra impronta al partido. Y por el otro lado, están en una disyuntiva de que esa gente nueva no existe, no se preparan. Entonces tenemos que recaer en lo viejo, que en este caso es Cristina Fernández de Kirchner quien tendría que presidir el PJ, ¿no? Estoy en esa línea, digamos, en ese sentido. A veces como que se hace propósito también jugar con los tiempos para generar justamente ese último recurso, ¿no te da esa impresión? No, como te digo, lo tiene que manejar alguien que esté realmente preparado, ¿no? Ya tuvimos como presidente del PJ a Alberto Fernández, ¿no? Así que, bueno, y todos vimos cómo nos fue. Así que yo creo que quien debe asumir el rol del presidente del PJ tiene que ser una persona que realmente esté preparada, y creo que la única, hoy en día, la única que está preparada para ocupar ese rol es Cristina Fernández de Kirchner. Andrea, ¿tienes alguna postura respecto a ese tema? Bueno, mi postura, sí, es la misma. Es la misma, porque yo también soy peronista, afiliada desde que tengo 16 años, entonces creo que hay que trabajar en eso, y comparto la postura con el concejal Sarabia. Bueno, les agradecemos muchísimo la presencia. Concejal Luis Sarmiento, muchísimas gracias por haber venido a visitarnos aquí en los estudios de Canal 2. No, la verdad que yo soy el agradecido, ¿no? Realmente esta es una casa que siempre nos abrió las puertas, ¿no? Para poder... Tiene su gran amigo ahí en los estudios, usted. Tengo mi gran amigo, el amigo Sarichi Armella. Bueno, varios en realidad. Varios. Así que, no, la verdad que, como te decía, ¿no? Es el agradecimiento a los chicos que cubren el Consejo Deliberante, que también es ya parte de la familia del Consejo, ¿no? Y en ese sentido, déjame saludar a todos los oyentes, ¿no? A todas las madres para este fin de semana, y espero que puedan pasarla bien.
Bueno, concejal Andrea Arroyo, también muchísimas gracias por la visita. Muchísimas gracias por haberme invitado y bueno, también desde mi lado mandar un abrazo gigante a todas las madres que seguramente van a estar compartiendo con su familia y para aquellos hijos que ya no la tienen, bueno, también un abrazo grande para ellos y espero que tengan un lindo día para pasarla entre las personas que aman. Concejal Sarabia, muchas gracias. Si me permitís, quería hacer una sola acotación. La Universidad de Buenos Aires está entre las 71 mejores dentro de 1.500 universidades del mundo. Y está primera en Iberoamérica en cuanto a prestigio y calidad educativa. Entonces eso plantea y aclara tu postura de la defensa... En la defensa de la educación pública, exactamente. Perfecto. No se vayan, ya venimos con el cierre de este encuentro especial por los 30 años de la DSRL. Continuamos en esta última parte de este encuentro especial que compartimos por los 30 años de la DSRL. Están acá la totalidad de los invitados que nos han acompañado hoy. Los demás concejales también fueron invitados por otros compromisos. No pudieron acompañarnos en los estudios de BTS Canal 2. Ustedes saben que, tal como lo hemos mencionado hace rato, a través de una resolución se ha reconocido el trabajo de la empresa ELADSRL a través de la resolución número 24/2024, que en los vistos dice el aniversario número 30 de ELADSRL,
y considerando que en el año 1994, en los meses de junio y julio, el ADSRL comenzó la operación de TV por cable en la ciudad de Joaquín Medina González con 9 señales, siendo el pionero en la zona, que entre los años 1997 y 1998 comienza sus actividades Red Intercable Sociedad Anónima, asociación que les posibilitó aumentar señales y continuar creciendo en la actividad ante el incontenible avance de grandes capitales que pugnaban por adquirir las operaciones, que con el esfuerzo de estos empresarios locales lograron extenderse en toda nuestra ciudad y apenas asomaba el año 2004, llegan a la localidad del Quebrachal, posteriormente Gaona, La Ranchería, Coronel Olleros y Salta Forestal, brindando así televisión por cable a dos importantes secciones del departamento de Anta. Que la constante innovación e inversión ha llevado al desarrollo de otros importantes emprendimientos como son la televisión digital HD, el servicio de internet a través de cable modem y telefonía IP, acercando a los anteños tener los mismos medios de información como las grandes ciudades del mundo. Que en diciembre de 2022 la empresa LADSRL comienza el desarrollo de sus redes usando una tecnología de última generación como lo es FTTH y fibra óptica al hogar, siendo en este momento uno de los precursores en la zona en el uso de este material. Que asimismo a través del canal BTS Canal 2 llega a todos los hogares de nuestro municipio y del vecino Quebrachal acercando las noticias y los acontecimientos de nuestro lugar. Que esta empresa de orgullo local asimismo de trabajo da trabajo a muchas familias de nuestra zona, lo que es loable también destacar. Que este reconocimiento a la labor desarrollada, a los sueños allí logrados, a la inversión que han hecho, está totalmente justificado, pues el ADSRL se ha vuelto una empresa insignia para nuestro pueblo. Por ello, el Consejo Deliberante del municipio de Joaquín B. González resuelve, artículo primero, declarar de interés municipal y cultural el aniversario número 30 de el ADSRL que se cumple en el presente año 2024. Artículo segundo, entregar a la empresa LADSRL una placa conmemorativa por su trayectoria dentro de nuestro pueblo, destacando su labor y compromiso. Artículo tercero, comuníquese, publíquese y archívese, firmado por el presidente y la totalidad de los miembros del Consejo Deliberante, que ahora, a través del el vicepresidente primero del Consejo Deliberante, realiza la entrega de la placa a la representante de la empresa LADSRL, la ingeniera Lucía Cazorla, recibe en este momento. Y también el concejal Juan Manuel Medina Carmona hace entrega de la copia de la resolución número 24/2024. Muchísimas gracias y ahora vamos a pedirle a la ingeniera que también pueda dirigirse a los miembros del Consejo Deliberante y por supuesto a todos los televidentes. Bueno, buenas noches. Una noche muy especial para la empresa ELADE. Y yo creo que también para toda la comunidad de Joaquín B. González que nos está acompañando en este momento a través de la pantalla de BTS Canal 2. Agradecer, no hay más palabras que agradecimientos en este día para el Consejo Deliberante por la tarea que realizan todos los días y por tenernos en cuenta, por valorarnos, ¿sí? Con este reconocimiento, con este proyecto que se llevó a cabo. Y dejar esta placa que la estaríamos ubicando en la entrada de la empresa para recordar, para festejar. Y bueno, decirle a todos nuestros abonados, gracias por todos estos años de acompañamiento, porque esta empresa que fue creada y que sigue sosteniéndose por la familia Cazorla y familia González, aunque no está con nosotros ya el contador Pepín González, que fue realmente el fundador, el emprendedor, el que llevó a cabo todas sus ideas, toda su creatividad de las volcó en esta empresa, donde bueno, continúa su familia con este trabajo. Agradecer a todos los empleados de la empresa que están hace años acompañándonos. Los técnicos, toda la gente también de BTS Canal 2, el personal de maestranza, a todo el personal, muchísimas gracias, porque entre todos se puede llevar a cabo el trabajo que hacemos día a día.
Y qué bueno recibir este tipo de una placa o un saludo, que nos llegan a veces los saludos a través de la pantalla también del canal, agradeciendo y valorando, como en este caso los concejales que estuvieron, yo les agradezco todas las palabras que han tenido para con la empresa, porque la verdad que a veces se hacen muchas cosas y quizás no se ven, como esto que decíamos también con el concejal, de brindar el cable gratuitamente, de acompañar instituciones, de donar a veces cuando nos piden, acompañando con ciertos elementos, ciertos materiales, o en el caso de el tema de internet, que también está siendo tan utilizado en muchos lugares, tratar de llegar, es el trabajo diario de poder estar con los servicios, a pesar de que a veces quizás en las distancias son impedimentos, y hay otros impedimentos también tecnológicos, digamos, pero la empresa intenta, está permanentemente, como desde el inicio el contador González nos decía, hay que invertir, no hay que quedarse atrás, porque con la tecnología no nos podemos quedar atrás. Entonces, agradezco a la gente que se da cuenta del trabajo arduo que se hace todos los días por llegar con el mejor servicio posible a sus hogares. Así que bueno, acá estamos, muy agradecida del excelente conductor que nos acompaña, Rubén, que siempre está en estos momentos con la empresa acompañándonos. Siempre está, así que le agradezco. Bueno, muy lindo este encuentro. Muchísimas gracias, la ingeniera Lucía Cazorla, en representación de la empresa ELA DSRL, que ahora va a firmar el acta también, va a firmar el acta junto con los demás concejales. Mientras tanto, la Cámara toma allí, junto al secretario del Consejo Deliberante y al vicepresidente primero, la Cámara toma allí la firma del acta, después lo harán los propios los concejales, mientras yo voy agradeciendo la presencia de la concejal Andrea Arroyo, del concejal Cristian Sarabia, del concejal también César Peirón, la presencia del concejal Juan Manuel Medina Carmona, la presencia del concejal Luis Sarmiento, del secretario del Consejo Deliberante, y también la colaboración que hoy nos ha prestado nuestro amigo y compañero Daniel Lazarte, también desde las cámaras, junto a Alejandro Armella. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro encuentro para seguir celebrando los 30 años de ELA DSRL.